sí. Pues viene con Toño Jackson. Dice Miriam que no tenemos muchas cosas y lo que no queremos es que la gente se regrese con las manos vacías, porque algunos van a venir desde Hidalgo. Entonces, para que sepan que hicimos todo lo posible para juntar... ¡Vente, Jack! ¡Métete! Tratar de reunir lo más que podemos de mercancía. Como les dije, lo que llegara a sobrar, o más bien si quiero que sobre un poco para la baja. ¡Vente, Jackson! Porque en la baja la gente quiere una sudadera, algún artículo de Radio Mojarra, alguna gorrita. Buenos días, Eclex. Buenos días. Volviste a regresar, bendito sea Dios. Ya llegamos. Ya con otra actitud. Sí. Después de la chela que te echaste ayer. Sí. Con otra actitud. A ver, Jere, ayúdale, aquí no se vaya. Tú que estás chavo, Jere. Va a levantar la moto hacia atrás, como que la cargas. Échale, papá. Eso. Listo. ¿Esos son los stickers? Sí, vienen unos stickers. Sudadera, tarros. Ah, los tarros, sí. Los demás tarros ya no los hiciste. Ah, hasta ahí. Bueno, ya estaban en proceso, pero bueno, no están grabados. Ah, bueno. Le quito todo otra vez y se puede grabar de otra. Lo que querramos. Baja FES o lo que sea. ¿Los de ayer dónde los dejaste? Ayer trajiste un bonche de stickers. Sí, ahí están. A ver. Quiero ver cuáles son porque vamos a pegarlos de una vez. Aguas, Jackson. ¿Así? Ah, ok. Para ver cuáles son porque ayer un chavo dice, oye, no vi mi sticker. A ver, yo me encargo. A ver, Jere, ven tantito. No, para que me ayude. Saca esto de aquí para ver cuáles son mientras... Porque tal vez nos van a faltar algunos. Ya. Voy a ir viendo que hay que pegar todo esto. Aunque no haga sol, ¿se pueden pegar? Sí. ¿Sí? Este cruz sí, lo vi. Generación Radio. Mis amigos de Guatemala. Carlos de Villahermosa, claro, con Lalo, el Chilango. Miriam Velázquez, Realtor con licencia en Atlanta, Georgia. DJ Violento, vamos a ponerlo en stand-by. Vivero Nube Blanca. ¿Quién será esta muchacha? ¿Dónde estará Nube Blanca? Oh, mi amigo de aquí de Chilangolandia, Charles. Este chavo tiene un... tiene una barbería. perdón. Tiene una barbería. Ahora sí que hace la barba. Este chavo, claro, mi amigo de Texas. Custom Painting de Lone Star State. Taquería El Poblano. Este me lo mandó, creo que Leonor. Está en Atlanta. AZ Asociados. Este también lo vi. Atlanta. Este también es de Atlanta. Team Guerrero. Boxing Gym. Ay, caray. Le digo que no van a caber. Chepina Travel. 24/7. Ah, estos chavos sí. Los que les hicimos el ladrillo... Aunque no se puso, se les repuso haciendo su logo. Y ya si hacemos el Mojarrabil, les pondremos su ladrillo completamente gratis. Arte Digital, mis amigos de San Luis Potosí. Ah, Mendieta, cómo no, mis amigos Mendieta de Construction. Nayeli Mexican Restaurant. Alice's Painting Inc. Este está en Orlando. José Ramón de Orlando. Ah, el señor Galindo. Los de Ricardo que pidió su paquete. Esto lo voy a mandar con gris porque Ricardo los pidió para sus camionetas allá en Estados Unidos. Si alguien quiere stickers para sus camionetas de buena calidad, tú te los haces Vexflex para sus vehículos y todo. Todo tipo de stickers. De stickers. Como los de Radio Mojarra, de esa calidad para sus vehículos, compañías, trailers. También me dijo este señor de... ¿El Sabio Sin Estudios? Que te lo dejara aquí. Échale, papá. Y bueno, traje unos cuantos de estos. Ah, ok, excelente. Mira, este señor Galindo siempre paga un patrocinio, pero él siempre me da dinero para que yo lo entregue. Si se acuerdan ustedes el video del Choco de Campeche, yo le di su dinero a ellos, a esos pescadores.
Y después en el pez diablo, también entregué 4,000 pesos de él. Mira, aquí hay más stickers para la gente que viene. Que yo voy por un sticker nomás a conocer al Jackson. Se los regalamos con mucho gusto. No tienen que comprar nada. No es obligatorio. Este Sandoval, Sandoval's Paco Painting, Atlanta. Mis amigos Taquizas Blas de Nueva York. Ellos todos los años me han apoyado. Ellos, su dinero de ellos, ¿a quién se los di? A la señora con las nietecitas. Hay un video de la señora con las nietecitas donde yo le di el dinero de Taquizas Blas. A Oscar de MacGas. Él está aquí, en, trabaja en Morelia. Vive en Morelia, pero trabaja aquí en el Estado de México. Economic Auto Repair de Agustín Plata. El Maguey Produce de Atlanta, Georgia. 7.0 es lo que le quedó a Expo y nada más. El nuevo de Irán, porque hizo otro antiguo, vamos a reemplazarlo. Tacos del Chompis. Creo que este es del Enrique Martínez. O del Chompiras Toribio, creo. Y mi amigo el Payasito Frasquito. A ver, vamos a ver, este es el de Irán. Como pueden ver, tenemos todavía la mitad de la camioneta, pero como son tantos, no sabemos si van a caber, muchachos. Dirán, ¿cómo que? Sí, es que son muchos. Aquí estamos ya subiendo algunos regalos. Esto es para regalar. Si quieren, ahí les vamos regalando. Y también los piñones son para regalar, pero si quieren comprar un kilo o algo así, se los doy al precio, porque este producto es perecedero. De que se eche a perder a que se regale o se remate. Yo soy de esa idea que cuando uno hace un negocio y no funciona, de lo perdido, lo que se encuentre. Miren, aquí está Irán. Este es tu viejo logo. Y hasta aquí la ropa, ya Jackson. Ahora no va a caber aquí. No, tal vez sí, ¿eh? Si no, hay que buscarle otro lugar. Quitamos este, ponemos otro chiquito. Y lo ponemos aquí a Irán. Exacto. Aquí ponemos a Irán. Quitamos este y ponemos otro que quepa en el espacio. Y aquí está lleno de logos. Así que nos vemos en la baja. Bueno, yo más o menos he contado más de 70 patrocinadores. Pero vamos a ver. Como les dije, miren, los productos que sobren, vamos a guardar algunos y otros llevárnoslos para la baja.